El hospital de Coyique está nuevamente en el ojo de la tormenta porque ustedes recordarán, hace algunos días habíamos comentado que una mujer tuvo que dar a luz en el baño, pero ahora hay un hecho totalmente distinto que igual los pone en la palestra porque varios perros, gatos han sido encontrados muertos al interior de sus instalaciones. ¿Qué estaría sucediendo? De acuerdo a las primeras informaciones, las propias autoridades los habrían envenenado. Aquí está Carlos rescatando al otro, al que faltaba. Es uno de los que pudo ser rescatado de la matanza de animales dentro del hospital Sergio Bernales. Fue la mañana del miércoles que el hospital, conocido como Coyique, amaneció con perros y gatos sin vida, regados por todas sus instalaciones. En esta imagen se observa a un can en el descampado adyacente al pabellón de psicología. Este otro perro sin vida está tendido cerca del área de residuos sólidos. Y este otro en una bolsa negra arrojado en un contenedor de basura. En medio de la sala aledaña al área de cocina se observa también un gato sin vida. En total, 12 perros y 8 gatos fueron envenenados. Les han dado bocado las personas de saneamiento ambiental, del ambiente de Sama. Desgraciadamente, como no hay pruebas, no se les puede denunciar, pero todos los trabajadores del hospital saben que los que han puesto el veneno son ellos. Cada 2 años, 3 años ponen lo mismo. Cuando hay abundancia de perros, de gatos, ponen veneno. La escena de terror indignó a algunos trabajadores que al llegar a su centro de labores presenciaron la terrible escena. Se sabe que dentro de un hospital no debería haber perros y gatos, pero ¿quién los deja ingresar? Y tampoco la solución no era asesinarlos. Yo creo que lo más factible era haber llamado a la Asociación Protectora de Animales y pedirles apoyo que vengan y se los lleven. Lo que han cometido dentro de este hospital es un asesinato, es un delito grave que tiene hasta pena de cárcel. Esta ex trabajadora del hospital y animalista llegó tras enterarse del hecho. Pudo rescatar a 13 gatos y 8 perros que permanecían dentro del hospital y que iban a correr la misma suerte. A través de un comunicado, el hospital Sergio Bernales negó estar detrás de estos hechos y señaló que el nosocomio no cuenta con un cerco perimétrico en todo el recinto. Asimismo, señalaron desconocer quiénes habrían atentado contra las mascotas. Digan que son desconocidos, es mentira. Simplemente que como no hay prueba, no se les puede acusar directamente, no se les puede denunciar directamente. Pero todos sabemos que los que han puesto veneno son ellos. Trascendió que no es la primera vez que se registran hechos como estos. Se sabe que los perros y gatos rescatados fueron trasladados al albergue de mascotas Mi Pataza, ubicado en Puente Piedra. A esta grave denuncia se suma lo ocurrido hace 6 días, cuando una mujer, por falta de atención oportuna, terminó dando a luz en el baño del hospital Sergio Bernales de Coyique.